¿Existe el Grial? ¿Dónde está o quién lo ha guardado? ¿Es posible que ese cáliz tan valioso y codiciado, el que aparece en tantas pinturas famosas, haya realmente desaparecido? Una tradición multisecular afirma que el cáliz se encuentra aquí, en Valencia. ¿Puede ser auténtico ese cáliz? Si el cáliz de Valencia es el de la cena, ¿cómo llegó ahí desde Jerusalén? ¿Por qué los caballeros medievales estaban dispuestos a arriesgar su vida por el Grial? ¿Significa este gesto del Papa que la Iglesia obliga a creer en la autenticidad del cáliz? ¿Qué era en realidad ese cáliz? ¿Qué misterioso poder encerraba?